continuación. Enlace Noticias. Enlace Televisión. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Hombre muere en atentado sicarial en la Comuna 3. Su cuerpo fue hallado en el sector de La Carrinera, entre los barrios Belén y Algarrobos. Clínica en Barranquilla dio a conocer parte médico del joven boxeador barranqueño. Su pronóstico sigue siendo delicado. Comunas 1 y 2 estarán sin servicio de agua potable durante 12 horas. Empresa Aguas de Barranca Bermeja espera restablecer el servicio en el tiempo estipulado. Comparten a ESA pliego de peticiones desde la Carpa de la Justicia Tarifaria. Líderes de este grupo de quienes protestan por los servicios esperan respuesta por parte de la Electrificadora de Santander. Hace presencia en Barranca Bermeja el secretario de Salud Departamental, Javier Villamizar, quien habló a Enlace Noticias acerca de la importancia de completar los esquemas de vacunación en niños y adultos. En los deportes, hoy aprenda cómo realizar el ejercicio de escalador de montaña, modificado para trabajar la zona media y al mismo tiempo cuidar la espalda. La asesoría del entrenador personal, Dan Henry Morales. Este fin de semana tendrá lugar el primer campeonato de voleibol masculino en el distrito. Desde este viernes inicia la ronda de muerte del torneo Plus 40 que se juega en la cancha del barrio Primero de Mayo. Y al cierre, la cuasiparroquia Divina Misericordia en el barrio Coviva celebrará el Día de la Santa Faustina. La comunidad en general está invitada a participar de dicha actividad. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con Enlace Noticias. Un hombre murió en atentado sicarial en la Comuna 3. Su cuerpo fue hallado en el sector de La Carrilera, entre los barrios Belén y Algarrobos. Un nuevo hecho de sangre se registró en Barranca Bermeja. Un homicidio en el sector de La Carrilera por la Comuna 3 se reportó en la noche de este martes. La víctima fue identificada como Edwin Fonseca Montoya, de 31 años de edad. Anoche, en inmediaciones de la vereda La Chava y el barrio Belén, de la Comuna 3, se presenta el deceso de una persona mediante arma de fuego. Este es trasladado mediante motocarro hasta un punto donde para que sea atendido por parte de personal paramédico. Según versiones extraoficiales, el hombre se encontraba frente a una chatarrería del sector. Al parecer, la víctima estaría compartiendo con otras personas y una de ellas le habría disparado causándole la muerte. Según autoridades, se trataría de ajustes de cuenta por microtráfico. En conjunto con la Policía Judicial, SIJIN, con el Grupo Técnico de Investigación Criminal de la parte del CTI y Fiscalía General de la Nación, estamos haciendo todas las diligencias con el ánimo de poder esclarecer este hecho y capturar a los autores de esta actividad. Agradecemos a toda la comunidad cualquier información que nos puedan suministrar con el ánimo de poder dar con los autores de este hecho, puedan suministrarla mediante el 123. En el lugar de los hechos, el CTI de la Fiscalía hizo presencia realizando el levantamiento del cadáver. Aún no hay información que detalle los móviles de este nuevo hecho sicarial. Sucedió este martes en la Comuna 3. Una clínica en Barranquilla dio a conocer el parte médico del joven boxeador barranqueño. Su pronóstico sigue siendo delicado. En las últimas horas, la Organización Clínica General del Norte informó mediante comunicado de prensa desde la ciudad de Barranquilla que después de 48 horas de evolución, el joven boxeador Luis Andrés Quiñones Guzmán continúa presentando deterioro clínico, neurológico, metabólico y funcional. Según lo que el comunicado de prensa expone, la tomografía de control que habría sido tomada horas antes presenta en evidencia múltiples áreas de isquemia en el hemisferio cerebral izquierdo en los resultados del Doppler vascular transcraneal que muestran bajo flujo cerebral. La Clínica del Norte manifiesta que el joven continúa con soporte integral de tratamiento para paciente grave, crítico, en la unidad de cuidados intensivos. Su pronóstico es reservado. Aseguran que todo está dispuesto en recurso humano y tecnológico para la óptima atención del joven Luis Quiñones y que brinda también a su núcleo familiar acompañamiento psicológico y espiritual.
Precisamente su contendor, el boxeador José Muñoz, envía mensaje de fuerza a su rival Luis Quiñones, quien según el informe médico continúa en coma. Estamos aquí pidiéndole mucho a nuestro Señor Jesucristo por la salud de mi compañero Luis Quiñones, de parte de su amigo José Muñoz. Y yo sé que mi Dios escucha todas mis oraciones para que se pare de esa cama, y quiero mandarle un cordial saludo también a la familia Quiñones, que se recupere pronto, y vamos a tener fe en Dios que sale de esto. Tengo la fortaleza y la certeza que nuestro Dios está con nosotros para salir victorioso en esa pelea que está luchando en este momento, para que se recupere. Esto fue un accidente imprevisto que no está en los planes de uno, y tampoco de él ni de Dios. Esto es un deporte, y como sucede en el boxeo, también puede suceder en otros deportes, como es el fútbol, el baloncesto también, que son deportes de alto riesgo, y en cualquier segundo y en cualquier momento puede pasar un accidente de esta magnitud. Conozco a Quiñones, es mi gran amigo. Tuvimos la oportunidad de entrenar juntos, somos compañeros de sparring, y que se mejore pronto para seguir con nuestra disciplina. Fuerza, campeón. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.chrome.com.co. Y nuevamente se suspenderá el servicio de agua potable en las comunas 1 y 2. Los arreglos que se realizan obligan a quitar el servicio de nuevo por 12 horas durante la noche. Si usted es habitante de la comuna 1 o 2, ponga mucha atención, porque de nuevo debe reunir agua, puesto que la empresa Aguas de Barranca Bermeja le informa que para este miércoles 28 de septiembre de nuevo será suspendido el servicio de agua potable para los barrios de estas comunas. Vamos a contarles a nuestros usuarios desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja que nos encontramos en la etapa final para terminar las obras de rehabilitación de tuberías viejas por tuberías nuevas. Por ello, este 28 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, estaremos en nuestra segunda jornada de empalmes, lo que equivale a suspender el servicio de agua potable en la comuna 1 y 2 de nuestro distrito de Barranca Bermeja. Desde las 6 de la tarde del miércoles 28 de septiembre será suspendido el servicio, que espera retornarse hacia las 6 de la mañana del día siguiente, es decir, jueves 29 de septiembre. Las otras comunas contarán con el servicio de agua potable constantemente. Es importante informarles que una vez terminen las actividades de intervención física sobre el urbanismo, se recuperará el mismo y se intervendrán las vías para dejarlas en perfecto estado. Se espera que este trabajo se cumpla en los tiempos establecidos, y sin contratiempos puede retornar el servicio a los usuarios de las comunas 1 y 2 en los términos dispuestos. Y pongan mucha atención, porque a continuación les vamos a hacer la relación de cuáles son los barrios que puntualmente van a estar sin el servicio de agua potable. Estos son específicamente los barrios que se quedarán sin el servicio de agua potable este miércoles 28 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Comuna 1, Arenal, Buenos Aires 2, Cardales, Colombia, David Núñez Cala, El Cruce, El Dorado, El Recreo, Gonzalo Jiménez de Quesada, Invasión San Luis, Isla del Zapato, La Campana, La Victoria 2, Las Margaritas, Las Playas, Palmira, San Francisco, Sector Comercial y Muelle, Tres Unidos, Urbanización Nuevo Palmira. Comuna 2, Aguas Claras, Ciudad Bolívar, Galán Gómez, Olaya Herrera, Parnaso, Barrio Pueblo Nuevo, Barrio Torcoroma, Barrio Uribe Uribe, Barrio Villaluz. Tenga en cuenta que, según lo informa la empresa Aguas de Barranca Bermeja, el servicio de agua potable se restablecería el jueves 29 de septiembre a partir de las 6 de la mañana. En otras noticias, hace presencia en Barranca Bermeja el secretario de Salud Departamental, el doctor Javier Villamizar, quien habló a Enlace Noticias acerca de la importancia de completar los esquemas de vacunación en niños y en adultos. En el lugar de la noticia se encuentra la periodista Milady Jiménez con la información. Adelante, Milady, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a esta hora nos encontramos en el Centro de Salud Cardales. En este momento me encuentro con Javier Villamizar, Secretario de Salud Departamental, quien nos va a hablar un poco acerca de lo que se está presentando en este momento en esta mesa de seguimiento de vacunación general. Cuéntenos, señor Secretario, ¿con qué fin se realiza esta actividad? Bueno, buenas tardes, nos encontramos hoy en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, reunidos con todos los actores, los señores alcaldes de la provincia de Yariguíes, secretarios de salud municipales, personeros municipales, comisarios de familia, rectores de los diferentes colegios, a su vez coordinadores de las EAPBs y con acompañamiento de la Procuraduría Regional, Procuraduría también provincial, revisando todo el seguimiento de las mesas de coordinación de vacunación esquema regular PAI y vacunación COVID. Obviamente, pues gran preocupación en el departamento, hay baja cobertura en vacunación y venimos realizando este ejercicio por todo el departamento y hoy estamos culminando en la provincia de Yariguíes para revisar y poder buscar, mirar todas las estrategias tácticas de vacunación que obviamente debe estar liderado por sus señores alcaldes y vemos hoy el compromiso de los señores alcaldes de esta importante provincia para buscar y poder aumentar esta cobertura en el departamento y más aún en la provincia de Yariguíes y en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. ¿Qué departamento nos acompaña en el día de hoy acá? Bueno, están los municipios del municipio de Distrito Especial de Barranca Bermeja, está a su vez el municipio de Puerto Parra, Puerto Wilches, Cimitarra, Sabana de Torres, Zapatoca, Betulia, Puerto Wilches. Estos son los municipios que fueron invitados y obviamente pues hicieron la presencia de la mayoría de señores alcaldes y estamos obviamente dando a conocer la cobertura por cada municipio y la importancia que sabemos que la vacunación salva vidas, hay disponibilidad de vacunas en todo el territorio para que no nos podemos quedar con estas vacunas en los centros de acopio o en los hospitales, sino aplicarla y deben estar obviamente buscar hacer esta búsqueda activa. Juega un papel muy importante las EAPBs o las EPS, son los responsables de esta búsqueda activa a sus usuarios. Muchas gracias, señor secretario. Esta es la información que tenemos hasta el momento de la mesa de seguimiento de vacunación general en la que participan diferentes municipios de Santander. Mientras tanto, sigan ustedes en estudio con más información. Gracias, Milady, por su noticia. Y nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. Si usted quiere la ampliación de esta y de otras noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co. GN Proyectos SAS Construcciones les trae Valle de Argelia, un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Valle de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. HST Arquitectura te trae dos casas con toda la calidad de nuestras construcciones, cada una con 140 metros cuadrados, construidos tres pisos, amplios espacios, tres habitaciones, zona de estudio, zona de barbecue y jacuzzi de hidromasajes, cocina integral y un diseño muy moderno. Visítanos y conoce el avance de obra. Un proyecto HST Arquitectura. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva.
Atención Barranca Bermeja, llega lo mejor de la tecnología alemana. El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura. Cúrese con solo gotas y cucharadas. Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas. Valor de examen y consulta, 50,000 pesos. Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia. Llame y separe su cita al 316-827-9046. Alex Alberto García, gotas que curan. Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS contributivo y subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ignacio, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. 36º Festival de Acordeón en Río Grande de la Magdalena y 4ª versión Rey de Reyes, Patrimonio Cultural de la Nación. Barranca Bermeja del 13 al 16 de octubre. Homenaje a Gustavo Barrio Martínez. Apoya Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con 2 y 3 habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. Contáctanos. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa social del Estado de Barranca Bermeja. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y comparten a la Electrificadora de Santander el pliego de peticiones desde la Carpa de la Justicia Tarifaria. Líderes de ese grupo de quienes protestan por los servicios esperan respuestas por parte de la ESA. Un pliego de peticiones y propuestas fue dado a conocer por parte de quienes componen el Movimiento Nacional para la Justicia Tarifaria de Barranca Bermeja. Si bien es cierto, el gobierno nacional ya decretó algunas regulaciones en materia de tarifas que se van a empezar a implementar a partir del mes de noviembre. Nosotros estamos en este momento tratando de acordar un pliego con todas esas quejas, reclamos, solicitudes que han llevado los usuarios a lo que nosotros denominamos la Carpa por la Justicia Tarifaria. En estos más de 30 días hemos recibido aproximadamente más de 250 quejas que van específicamente a lo que tiene que ver con la operación de la Electrificadora de Santander Grupo EPM en Barranca Bermeja. En 18 puntos expuestos en el pliego de peticiones aseguran que direccionan específicamente temas propios de política de operaciones de la Electrificadora de Santander. Uno de los primeros acuerdos a los que se llegó es que la ESA trajera a Barranca Bermeja un representante del Ministerio, un representante de la CRED, un representante de la Superintendencia de Servicios Públicos. Ellos ya aproximadamente a los 10 días de haber estado ahí, hicieron la gestión, los trajeron. También se ha generado la primera mesa técnica, lo que tiene que ver con el tema del alumbrado público. También estuvimos ahí conversando con la administración y con algunos representantes de la empresa de alumbrado Yariguíes. Estamos pendientes en esta semana
por definir si vamos a viabilizar la operación, es decir, vamos de alguna u otra forma a acordar algunos puntos que ya presentamos, son 18 puntos que se presentaron. Frente a lo expuesto en comunicado de prensa de la ESA, asegura que desde la carpa no se interponen a ingresos por arreglos que deban realizarse para la ciudadanía. Hay que informar a la comunidad de Barranca Bermeja que en ningún momento se está impidiendo el acceso a lo que tiene que ver con daños de fuerza mayor. Nosotros solicitamos formar un comité en conjunto con la electrificadora de Santander para poder hacer verificación de que estos daños realmente ocurran y poder atenderlos de la mejor manera posible y en el menor tiempo. Sin embargo, la electrificadora rechazó esta solicitud alegando que eso era una coadministración. Hasta el momento no hay respuesta a estas peticiones y propuestas por parte de la empresa de energía eléctrica y asegura que mientras no se den acuerdos, la carpa permanecerá ubicada aún a las afueras de la ESA Barranca Bermeja. Cumpla el sueño de tener casa propia con la feria que Constructora G4 trae en este mes de amor y amistad. Este jueves 29 y viernes 30 de septiembre, cumple el sueño de tener casa propia con la feria que Constructora G4 trae para todas las personas que estén interesadas en el proyecto Parque Residencial Nuevo Horizonte con motivo de la celebración del mes de amor y amistad. Bueno, queremos invitar a todas las familias de Barranca Bermeja para que este jueves y viernes 29 y 30 de septiembre nos acompañen acá en la sala de ventas del Parque Residencial Nuevo Horizonte, en donde tendremos una importante oportunidad de adquirir vivienda propia. Tendremos entidades financieras, cajas de compensación, la alcaldía a través de DUA y por supuesto en esta jornada podrás separar tu apartamento con solo 500,000 pesos. Tenga en cuenta los requisitos que debe cumplir para poder aplicar a los beneficios que esta feria trae para usted. Todas las familias que no tengan casa, que nunca haya recibido un subsidio y que sus ingresos estén por debajo de 4 millones de pesos pueden aplicar a todos esos subsidios que tienen las cajas de compensación, que tiene el programa de Mi Casa Ya y por supuesto que tiene la alcaldía distrital para que una familia pueda sumar más de 60 millones de pesos y así pueda cumplir el sueño de tener su casa propia. Los horarios de atención serán desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche en la sala de ventas ubicada en la calle 50 con carrera 15, diagonal al Colegio Central Integrada, donde podrá encontrar todos los actores importantes para cumplir el sueño de tener casa propia. Otro punto de Barranca Bermeja, de nuevo ese escenario de preocupación por la aparición de un profundo hueco que de la nada se originó en la carrera 17, esa vez a la altura del barrio Pueblo Nuevo. De nuevo un hueco vuelve a ser la preocupación de la comunidad. Esta vez el barrio Pueblo Nuevo acudió a Enlace Noticias para manifestar la preocupación por cuenta de un hueco que se originó a un costado de la carretera. Estamos preocupados aquí en Barranca Bermeja por la situación que está pasando con los hundimientos de tierra, no sé qué está pasando. Aquí tenemos esta problemática en Pueblo Nuevo, se está hundiendo la tierra. Nosotros necesitamos que nos arreglen esa situación, que nos arreglen eso lo más pronto posible. Esta vía es muy transitable. Por aquí pasan la mayoría de ambulancias que van directo al hospital. Entonces necesitamos que Aguas de Barranca nos colaboren y nos arreglen esto rápido porque preocupante, aquí el comercio, aquí se mueve mucho comercio, hay comederos, hay panaderías. Entonces nos va a perjudicar mucho eso. Necesitamos solución. Comunidad manifiesta que representa un peligro tanto para transeúntes como vehículos, ya que alrededor del hueco se observan grietas. En la movilidad y en los comerciantes. Aquí hay mucho comercio. Lo que él, sí, y esta 17 es muy comercial. Entonces tiene que haber buen flujo vehicular. Y ahora por lo que vino aquí un señor ahorita que va a tocar abrir toda la mitad de la carretera y va a tocar cerrar la vía. Entonces eso nos perjudica a nosotros los comerciantes. La comunidad espera que las autoridades competentes se pronuncien y tomen acciones urgentes para evitar daños mayores o una tragedia. A continuación, información institucional del proyecto La Sira Infantas. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro corregimiento El Centro. Bienvenidos a Ecopetrol al Parque. Ecopetrol al Parque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía.
Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía, qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí, del corregimiento El Centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Que está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. Y antes de ir a la pausa, los dejamos con información institucional de Ecopetrol en Barranca Bermeja. Inició una feria lúdica Ecopetrol al Parque, con la que la empresa petrolera busca enseñar a niños de la región sobre su labor. Regresó Ecopetrol al Parque a los municipios del Magdalena Medio. Esta feria lúdica y didáctica inició su ruta en el distrito de Barranca Bermeja. Para que los niños y jóvenes conozcan la importancia del petróleo, de todo lo que es el cuidado del agua, de lo que tenemos que hacer con respecto a la transición energética y la responsabilidad social que se ve a través del cuidado del medio ambiente. Los niños se conectan con el conocimiento en un momento divertido que premia su participación. Me gusta Ecopetrol al Parque porque nos enseñaron a cuidar el medio ambiente y los juegos son muy bonitos. En septiembre, Ecopetrol al Parque llegará al corregimiento del centro de Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Cantagallo, Yondó, El Llanito y Puerto Wilches. Usemos nuestra energía para construir un país de todos para todos. Ecopetrol. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Apreciado docente y o administrativo del Magisterio de Colombia. ¡Excelente noticia! LM Aseguramos, pensando siempre en el bienestar y comodidad de sus asegurados y sus familias. Abre sus puertas en Barranca Bermeja. Ahora nos puede encontrar en el barrio Colombia, calle 50, número 1132, local 2. Puede realizar todos sus trámites de solicitud de pagos por la cobertura contratada. Afiliaciones, modificaciones de pólizas, seguro de salud y asesoría de todos los seguros sin tener que desplazarse hasta otras ciudades. ¿Quieres disfrutar de un fin de semana cargado de sabor y diversión? No te pierdas Choco Weekend, del 23 al 25 de septiembre en el Centro Comercial San Silvestre. Muestra comercial, preparación en vivo, rifas, show de baile, tamboras y taller de comida saludable para niños. Te esperamos. Organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. En Pro Barranca Bermeja para el
respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar. Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Hoy aprenda cómo realizar el ejercicio de escalador de montaña modificado para trabajar la zona media y al mismo tiempo cuidar la espalda, todo bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales. Hola, y seguimos con más actividad física. Hoy vamos a seguir trabajo aquí en el parque. Vamos a trabajar bastante la zona media con un ejercicio que se llama escalador de montaña, pero modificado para cuidar y proteger nuestra espalda. Pues vamos a empezar con Dianita directamente. Vamos a hacer los dos y trabajamos el ejercicio como escalador de montaña. Dianita, ubícate aquí, ahí, y vamos a poner las manos, extendemos nuestro cuerpo lo más recto posible. Es importante que mantengamos la columna controlada y empezamos con derecha, Dianita, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otras 10. 1, ahí podemos notar que la espalda está en control, no se mueve, se hace la contracción muscular de la zona media. 7, 8, 9, 10 y descansamos. Y podemos tomar igual descanso de un minuto y continuamos entre 4, 5 o 6 series de este mismo ejercicio. Así que continuemos con uno más. Y este fin de semana tendrá lugar el primer campeonato de voleibol masculino en el distrito. La Bella Hija del Sol será la sede del primer campeonato de voleibol masculino en el que participarán diferentes equipos de varias ciudades del país. El evento tendrá lugar este 1 y 2 de octubre en el Coliseo Cubierto del barrio Palmira. El día sábado 1 de octubre se va a comenzar el campeonato masculino
de voleibol abierto que se va a organizar en la ciudad de Barrancabermeja. Se va a comenzar en el Coliseo Luis F. Castellanos. El primer partido pues está disponible para las 12 del mediodía. Comenzaría jugando el equipo de Cali, que se llama Stun, con el equipo de Barrancabermeja BAF. Hasta el momento ha confirmado 8 equipos que vienen ya desde varias ciudades, y pues los locales, que son equipos pues que están aquí en la región, en la ciudad. Y hay un equipo de Yondó, un equipo de Bucaramanga, un equipo de Cali y un equipo de San Gil. La finalidad de este evento es mostrar la competitividad de la ciudad en esta disciplina deportiva y asimismo dar a conocer a los deportistas destacados que además han representado a la ciudad en diferentes justas a nivel nacional. Pues la idea es que invitar a todas las personas de Barrancabermeja para que se vinculen a este evento. Y primero agradecer también al INDERBA por prestar el espacio del Coliseo, y también a los patrocinadores privados que con la ayuda de ellos se pudo hacer la organización de este gran evento que se va a realizar en la ciudad de Barrancabermeja. Por esta razón, los organizadores del evento extienden la invitación a toda la comunidad a apoyar esta iniciativa. Y desde este viernes inicia la ronda de la muerte del torneo Plus 40 que se juega en la cancha del barrio el 1 de mayo. Desde este viernes 30 de septiembre inicia la jornada de eliminación directa del torneo Plus 40 del barrio 1 de mayo. Serán 8 equipos los que se enfrentarán para acceder al cupo de semifinales de este torneo. Entre ellos está Droguería Reina, El Combo de Irra, Selección 1 de mayo, Real Amistad, Eléctricos, Catalanes, Cable Centro y BAF. Llegamos a la fase final del torneo de los partidos todos contra todos, donde se conocieron los 8 clasificados que estarán jugando este fin de semana los partidos de ronda de eliminación directa. Los 5 clasificados fueron: primer puesto Cable Centro, segundo Eléctricos, tercero Droguería Reina, cuarto Real Amistad, quinto Selección 1 de mayo, sexto El Combo de Irra, séptimo Catalanes y octavo el BAF. Los partidos se disputarán a partir de las 7:45 de la noche este viernes y desde las 4 de la tarde el día sábado. Invitamos a toda la comunidad barranqueña a que acerque este fin de semana a nuestro escenario aquí en la cancha de fútbol del barrio 1 de mayo para que observe estos grandes espectáculos que estarán brindando estos veteranos de 40 años y se conocerán quiénes son los semifinalistas. De antemano, como organizadores, le damos nuestras felicitaciones a los equipos que participaron y a los que quedaron eliminados. Los esperamos en esta próxima versión de nuestro torneo. El profe Gillo, como popularmente es conocido, extiende la invitación a toda la comunidad a participar y disfrutar de estos encuentros deportivos que se desarrollan en el barrio 1 de mayo. La cuasi parroquia Divina Misericordia en el barrio Coviva celebrará el Día de la Santa Faustina. La comunidad en general está invitada a participar de dicha actividad. La diócesis de Barrancabermeja invita a la comunidad barranqueña a que se una a la Noche de Misericordia en la fiesta de Santa Faustina este 1 de octubre, actividad que se cumplirá en la cuasi parroquia Señor de la Divina Misericordia. De este nuevo despacho parroquial y casa cural con el oratorio Jesús en ti confío, queremos invitar a que iniciemos estas solemnidades de la celebración del año jubilar, para que nos encontremos y demos gracias a Dios por estos 60 años de fundación de nuestra diócesis de Barrancabermeja. Nuestra cuasi parroquia, queriendo participar en la alegría de estas festividades, el próximo sábado, 1 de octubre, tendremos la gran celebración de la Noche de Misericordia en preparación de la fiesta de Santa Faustina y de este año jubilar. Desde las 6 de la tarde se iniciará esta celebración religiosa, que estará llena de mucha alegría y devoción. Se espera que esa noche participen invitados especiales como sacerdotes que han servido a esa comunidad. Tendremos invitados como la Casa de la Misericordia Bucaramanga, los sacerdotes que han sido párrocos de esta hermosa comunidad, con algunos temas que nos van a ayudar a reflexionar sobre esa riqueza espiritual que tiene la devoción de la Divina Misericordia dada a Santa Faustina. A las 10:30 de la noche tendremos la celebración de la Eucaristía y nos extenderemos hasta la madrugada para que esta gran vigilia de oración nos ayude a preparar
con solemnidad estas fiestas. La cita es en la calle 79 con carrera 22 en el barrio Coviva, en la cuasi parroquia Señor de la Divina Misericordia. Toda la comunidad está invitada a participar de dicha celebración. Muy bien, y hasta aquí la información más importante de Enlace Noticias. Despedimos la presente emisión con un video promocional de la agrupación barranqueña Gente Chévere. Estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las 6 de la tarde. Recuerden que esto es lo que usted quiere ver. Nos despedimos con talento barranqueño. Que te he ofrecido un amor pobre, que yo nunca tuve para darte mil detalles, de esos que a muchas mujeres tal vez impresionan por su precio incalculable. Sé bien que todo esto ha sido cierto, que te quebran los ojos no más como tú. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión, carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales: gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados, comunicarse al 310-386-6051. Asesoría de Tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145, 611-6793.